Buenas noches a toda la gente de Argentinos Juniors, buenas noches a toda la gente de Argentinos Pasión. Hoy nos toca un programa, la verdad, durísimo de hacer. El programa que no queríamos hacer, pero no quedó otra más que estar acá haciéndolo. Luego de consumado el descenso, dijimos, bueno, el primer programa de Argentinos Pasión tras el descenso consumado, porque el domingo todavía quedaba esa mínima esperanza del partido de Olimpo, aunque todos sabíamos que ya era casi irremontable. Más allá de eso, como que decíamos, bueno, aguantemos hasta el martes. Nos toca hoy estar en el descenso, lamentablemente. Argentinos volvió a descender luego de 10 años en primera división, con un campeonato en el medio. Me imagino, tanto como todas nuestras propias familias, la tristeza que estamos viviendo todos los hinchas de Argentinos Juniors, que de alguna manera es compensada con el apoyo que tenemos de la gente de los otros equipos. Argentinos Juniors es un equipo que se hace querer mucho, y eso se nota mucho también por la gente que se nos acerca y nos brinda apoyo o las palabras de aliento, ya van a volver, es un equipo grande para estar en el Nacional B, y eso es verdad. Así que, bueno, lo malo del descenso trae los recuerdos de los buenos momentos y saber que lo más probable es que el año que viene estemos nuevamente en primera división, que es lo que todos apuntamos y es lo que a todos esperamos, por supuesto. Vamos a presentar a la mesa, estamos otra vez acá en Radio Doppler, en el centro de la Paternal, en el círculo de la Paternal. Me acompañan Lucas Lichinsky. Hola Martín, hola Nati, ¿cómo va? Bueno, sí, acá estamos un poco tristes. Como bien vos decías, el domingo también estaba aferrado un poquito a ver River Olimpo, a ver qué podía llegar a pasar. Una vez consumado el empate, también lo que vos decías, la tristeza, aunque ya uno ya lo veía venir, más con la derrota del sábado. Pero bueno, aquí estaremos para ponerle el pecho a la situación y analizar un poquito qué pasó en estos tres años. Exactamente. A toda la gente de Argentinos Juniors que se quiera comunicar, como siempre, pueden hacerlo a las vías de comunicación que enseguida Natalia Maggi se va a estar diciendo. Sí, se pueden comunicar con nosotros por Twitter en @argpasión, por Facebook Argentinos Pasión o por teléfono nos pueden llamar al 45 55 40 13. En la producción, Lionel Chava, Agustina Moscardini y en la operación técnica del señor Lucas Kai, que de toda la gente de la radio, el único que nos viene a gastar es nuestro operador. Pero bueno, el único que ríe. Como si pudiese gastar. El único que vino contento. Vino contento y se hizo tatuaje, gracias Maglio. Así que la verdad que lo felicitamos por ese tatuaje tan lindo que tiene Lucas. Bien, vamos a rápidamente, tenemos nuestro invitado ya esperando para entrar, el señor Hugo Colace, que amablemente se acercó hasta acá, así que ya los que lo están viendo por el Facebook iba a estar, bueno, en un instante va a estar con nosotros. El partido con Gimnasia, un partido que era prácticamente, viste, como que dice, bueno, es para completar los casilleros que faltan. Yo creo que el campeonato tuvo un quiebre después del partido de Olimpo, eso se sintió mucho dentro del campo de juego y por supuesto también afuera. Sí, sin dudas, Argentinos Juniors obviamente no le queda otra obligación que ganar, que esperar que, bueno, lo mismo que se venía desarrollando a lo largo de todo el campeonato. Pero extrañamente, a diferencia de lo que pasó en otros partidos, se encuentra con un gol en contra a los 2-3 minutos. Situación que antes quizás no se le daba porque costaba romper el 0-0. Esta vez quizás se vio cierto desorden defensivo que antes no se veía, que era el punto alto de este equipo a lo largo del campeonato y que lo sigue siendo. El punto alto de este equipo a lo largo del campeonato es la defensa, es su arquero. Pero sin embargo, esta vez se encontró con una situación en particular de un equipo que lucha campeonato que necesitaba los 3 puntos como el agua porque las ganas de Gimnasia de La Plata de salir campeón son muy grandes y buscó los 3 puntos y los consiguió ante un Argentino Junior muy desordenado, que bueno, que rápidamente se encontró con un gol en contra y que no supo qué hacer ante esta situación, más allá del travesaño de Ramírez, más allá de alguna situación aislada. Argentino se lo vio bastante desordenado, bastante desorientado, y en ese sentido no pudo encontrar nunca un empate. Nunca pudo encontrar un empate. Claramente, los jugadores se veían lo mismo que se veían en las tribunas. Uh-huh. Hay una. Ya estaba el sentimiento de. De la cosa juzgada. Sí, de resignación. De resignación. Sí. Mientras estamos viendo en la televisión y en todos los medios que ya se aprobó el torneo de los 30 equipos para el 2015, que seguramente antes de finalizar el programa vamos a estar analizando. Un torneo que, la verdad, dentro de las condiciones que tienen todos los descensos, las condiciones feas que tienen todos los descensos, un torneo que promete 10 ascensos tampoco estaría tan mal y solo en 6 meses. Con lo cual, el descenso de Argentinos Juniors es dolorosísimo, pero ofrece una oportunidad de en 6 meses estar en primera, oportunidad que habrá que aprovechar. Así es, igual más allá del nuevo formato del torneo, sea cual sea, Argentinos tendrá que mirar a sí mismo, mirar cuáles son sus problemas de fondo, porque hoy por hoy, en esta sintonía, hasta quizás le cueste salir quinto en un torneo de menor dimensión. Así que, para empezar a sanear los problemas,
hay que mirar adentro, hay que hacerle caso a Vichy, que hablaba de proyectos, de reestructuración, de la vuelta de jugadores que podrían llegar a venir a dar una mano, y eso es lo que hay que tener en cuenta, más allá de que Argentinos hoy quizás tenga una puerta un poco más grande para quizás volver a la primera división. Por eso es tan importante esa idea que tuvo Borghi luego del partido con Estudiantes de La Plata. La verdad que en ese momento yo quedé maravillado con ese poder de reacción que tuvo de plantear un proyecto en medio de una debacle. Por supuesto, estamos todos subidos arriba de ese proyecto, así como otros miembros de la gente, digamos. Decías que Argentinos, una de sus falencias más grandes, así como la virtud de la defensa, era la delantera. Y cuando nos ponemos a averiguar, a conseguir datos, encontramos un blog muy interesante, que es el blog de Raúl Marcuso, que tiene los partidos de argentinosjuniors.blogspot.com.ar, que acompañaba un dato, la verdad, que curioso. Sí, por ejemplo, algunos de los que más goles tienen en estos tres temporadas que condenan a Argentinos Juniors al descenso es Santiago Salcedo con 7 goles, Pablo Bárzola con 6, Hernán Boyero con 6, Anangonó con 5, Pablo Hernández con 5, JJ Morales con 5. No hubo un jugador que a lo largo de 3 años se haya podido cortar, que haya tenido una continuidad en el plantel, y que eso quizás le permite que en una seguidilla de torneos pueda llegar a una marca un poco más superior que los 7 goles que consiguió el paraguayo Santiago Salcedo. Esto marca un poco la inestabilidad que hubo en los planteles, porque no solo Argentinos Juniors cambió 9 entrenadores, teniendo en cuenta los 2 interinos, a lo largo de estos 3 torneos, sino que también se renovó mucho en el plantel. Mucho plantel a préstamo que se iba cada 6 meses o quizás por un año, y eso quizás no permitió, viéndolo en los números en los delanteros, que quizás algún punta pueda llegar a tener cierta regularidad anotando goles en distintos torneos y que le permite quizás al menos superar los 10 goles. Estamos hablando de que desde el año 2010 el argentino jugó 111 partidos y convirtió solamente 97 goles, o sea, menos de un gol por partido, pero lo más llamativo es los goleadores. No hubo goleadores. Pulici con 4 goles en un torneo ya estaba ahí cerca de la tabla, digamos, de goleadores. Lo mismo que Covillalba también, que aparece con 4 goles. Bueno, Julio Barraza con 3, lo que hizo el torneo pasado. Matías Martínez con 3 en 15 partidos, si no me equivoco, que tiene el chaqueño con la camiseta de Argentina Junior, marcó 3 goles también. Esto marca también un poco lo que fue la ida y vuelta de jugadores en los distintos armados del plantel. Vamos a seguir analizando el torneo, porque ya de alguna manera yo, en la nota que hicimos después del partido con Minas, es que se acabó el torneo. Con lo cual, las estadísticas deben tomarse con pinzas, porque cada torneo es particular, y sobre todo ahora, después de un descenso, no es lo mismo disputar un partido por el campeonato que cuando ya por cual los puntos o no. Sin dudas el viernes Argentinos Juniors va a salir a ganar, por el honor, por la historia. Pero hay estadísticas un poco mentirosas. Los últimos partidos que Argentinos Juniors cayó derrotado. Y la verdad que como que estaban condicionados a estar siendo partidos perdidos. Es muy difícil. Después en las estadísticas te va a decir, claro, Borghi perdió, no sé, 10 partidos. Pero bueno, lo cierto es que con el descenso consumado, las circunstancias ayudan un poco a que te den estos tipos de estadísticas. Sí, bueno, y con respecto al partido del viernes, uno no tiene que llegar a pensar que quizás Argentinos va a jugar desganado, porque yo la verdad que creo mucho en el amor propio de este plantel y creo en la idea de Borghi, que Borghi va a querer dejar en alto lo más posible la momentánea partida de Argentina Junior de la primera edición, la va a querer dejar en lo más alto posible, y si se puede quedar con los 9 puntos, así lo hará también. Así que en ese sentido seguramente se podrá llegar a ver alguna buena intención de Argentinos el viernes en Quilmes, aunque bueno, por supuesto que ahora ya no tiene tanto sentido como lo tenía antes. Claramente. Agradecemos a toda la gente que ya nos está viendo en la página de Radio Doppler. Recuerden que nos pueden ver en vivo a través de la webcam que ya está encendida, y por supuesto escucharnos en calidad HD, también seguirnos por nuestras redes sociales. Natalia enseguida va a estar leyendo todos los mensajes. Agradecemos, algo que siempre me olvido, a la gente de Lumilagro por los termos que siempre nos acompaña, porque cuando los sorteamos nos acordamos y cuando no, quedan ahí en la mesa y bueno, posiblemente nos olvidemos de mencionarlos algunas veces. A veces el aire se lleva algunas cosas consigo. Bien, ya tenemos al entrevistado aguardando para entrar. A mí me gustaría, antes de hacerlo, recordarles que vamos a estar hablando del nuevo torneo, luego del tema musical. Del nuevo torneo, vamos a estar hablando de lo que pasa, digamos, de acá al final del torneo, de los proyectos, de lo que se está hablando, también un poco de qué fue lo que pasó a nivel institucional para llegar hasta acá. Lo que la gente se discute mucho en las redes sociales, es impresionante la cantidad de comentarios que hay, a veces a uno lo indigna, porque sin sentido o sin conocimiento se repiten a veces cosas que son irrisorias.
mismo, bueno, ahora en un rato Hugo con nosotros nos va a explicar cosas que le pasan a él o a cualquiera de nosotros, sea acusaciones, pero bueno, cuando las cosas están calidad se suelen escuchar las cosas que al final en la tribuna no pasan, porque el domingo en Boyacá y también en el Diego Armando Maradona no hubo insultos, solamente hubo al final muy poco al presidente, pero en general durante el partido y durante todo el torneo la gente apoyó. Vos al principio mencionabas de gente externa al mundo argentino junior que se acercaba a dar un saludo, a dar un mensaje de fuerza, y esas mismas personas que yo vi esos mensajes también resaltaban cómo fue la partida, cómo fue la despedida del público de Argentino Junior para con sus jugadores. Así que en ese sentido también hubo cierto manto de tranquilidad, y también me quiero sumar a aplaudir esa acción, porque también enaltece ciertos valores del club, que hoy por hoy quizás el Vichy Borghi trata de pregonar bajo el lema de la Unión. Exactamente, bueno, entonces ya vamos a ir al tema, así le damos ingreso a nuestro entrevistado y enseguida regresamos con todos ustedes. Bien, volvimos, lo prometido, la gente que ya nos está viendo en la página de la radio va a poder ver a nuestro entrevistado acá sentado en la mesa, el señor Hugo Colace, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes que nada, bienvenido nuevamente a la casa de Argentinos Juniors, de alguna manera somos todos parte, no sé, hacia vos te pasa lo mismo. Sí, por supuesto, soy hincha argentino, como lo dije en las redes, toda la familia de mi esposa, son todos hinchas argentinos, nacieron acá, así que... siempre con Argentina. Sabemos que estás entrenando ahora con la reserva, pero ¿hace cuánto estuviste, digamos, desde cuándo viniste? Y ya estoy desde febrero. Te tocó vivir un semestre complicado. Un semestre complicado, sí, la verdad que yo estoy entrenando muy bien, agradecido a la gente que me deja entrenar, al Bocha, a Fabián de Zarrasqueta. Uh-huh. Y nada, yendo a ver todos los partidos de local. Vamos a hacer un poco de memoria junto con la gente que se pregunta, a ver... ¿Qué fue la vida de Hugo Colace? Hugo Colace estuvo jugando mucho tiempo afuera. Desde el 2010 tuviste una lesión. ¿Desde el 2000? No, 2002, perdón. Casi principio de 2013. Sí. Y bueno, estaba en Francia, en el Auxerre. Uh-huh. Y vine a operarme acá con Artese, que es el que más confianza siempre le tuve. Y nada, me operé, volví. La recuperación fue más o menos. Así que me tomó mucho más tiempo la recuperación. Y desde entonces estás entrenando. Claro, estoy entrenando en argentino como para ya volver ahora en este semestre. Y ahora estuviste con algún cierto, digamos, entrenamiento ya con la reserva y todo, ¿cómo te sentís? Muy bien, la verdad que estoy contento, ya con muchas ganas.
Y nada, como te decía antes, la verdad que me hicieron un lugar. Siempre, en realidad, que cuando venía de Europa iba a entrenar al Bajo Flores para moverme, y siempre me dieron el lugar. Te fuiste hace muchos años ya de Argentinos Junior y, como recién comentabas, volviste en febrero. ¿Con qué argentinos te encontraste? ¿A nivel institucional? ¿A nivel deportivo? No, ya argentino hace mucho tiempo que creció mucho el campeonato. Yo hace mucho tiempo que te dan unas ganas de volver porque creció en muchos sentidos. Ahora están pasando una situación difícil que me tocó vivirla con mucho más chico. Claro, tuviste de 2001 a 2004 el vivir el descenso en 2002. Apenas debuté, al semestre siguiente descendimos. Y eso es muy duro para los chicos del club también. Uh-huh. Los chicos que están entrenando en la reserva, es muy duro. Pero bueno, siempre no hay mal porque por bien no venga, porque ahora si se hace el torneo este, sí, quizás estamos poco tiempo y eso. Son 6 meses. Hay que darle el lugar positivo. Recordamos desde Pita Argentino Juniors a Newell's, Estudiantes, estuvo un tiempito en Brasil, Inglaterra. Después México. México. Y después se volvió acá a la Argentina. Durante todo ese tiempo. Francia. Francia. Durante todo ese tiempo que estuviste afuera, ¿seguiste la campaña de Argentinos? Sí, siempre. Siempre porque o sea, mis cuñados son todos hinchas argentinos, así que es como que se convive con eso. Y sí, siempre me gustó ver los partidos. Uno es hincha del club. Y actualmente que estás compartiendo parte con la reserva, ¿se te acercan la gente, bueno, tus amigos, Pipulichi, los chicos están en primera? Sí, por supuesto. Yo con Piscu somos como hermanos, estamos hace 20, no sé, 21 años que estamos juntos. Y él cuando volvía o cuando volvíamos los dos nos juntábamos y nos seguimos juntando. Nico Gianni, Pablo de Muno, todo eso es la gente, Matías Córdoba que me quedó de amigo en el club. Y sí, es muy lindo siempre verlos. ¿Te gustaría quizás hablar con alguno de ellos para ver si se puede llegar a hacer algo a partir de junio? Yo ya estoy hablando, yo como lo declaré, no es que lo hice porque tenía ganas de que se enteren. Yo lo hice porque en el caso ese el Vichy declaró eso y yo, o sea, estoy entrenando con argentinos, estoy libre, ¿qué más quiero volver al club? Aparte que me queda una cuenta pendiente que es un desafío muy grande para mí. ¿Cuál es esa cuenta pendiente? Porque también lo había declarado en Twitter, había puesto, tengo una deuda con... Sí, la deuda es mía, porque yo no pude tener continuidad, no pude, digamos, triunfar en argentinos. No tuve la suerte, me fue bien después que me fui de argentino. Nada, yo me gustaría volver justamente para eso, porque ahora soy otra clase de jugador. Yo estoy seguro que mucha de la gente que... O sea, para mí la mayoría no saben cómo juega Hugo Colace ahora. Uh-huh. Que se tienen el recuerdo de aquel jugador de selección, de los pocos partidos que me tocó jugar. Así que para mí es un desafío muy grande si me toca. ¿Y que justo haya caído el descenso te cambia algo? No, no me cambia nada. No me cambia nada porque es feo descender. Pero hoy el Nacional B es una plaza muy buena, los televisan todos los partidos, hay equipos grandes, o sea, se le dice Nacional B porque sí, es un... Y ahora se llama Torneo Nacional. Porque es el nombre, pero yo creo que hay... La mayoría de los equipos son equipos que suben y bajan. Y hay un mito que se dice que en el fútbol de ascenso quizás se raspa más, se pega un poco más, los equipos quizás son un poco más cautelosos. ¿Vos crees que con una idea como la de Vichy Borghi se puede llevar a cabo en la B Nacional? Seguro. Si a él le gusta jugar al fútbol... yo creo que los que juegan al fútbol Nacional B son los que hacen la diferencia. Entonces sería lo ideal. Claro, porque el mito es en la Nacional B se juega con huevo, con garra y no con fútbol. Claro. Y no sé, quizás una idea un poco más auspiciosa, no sé si puede llegar a marcar la diferencia o quizás te imposibilita de entrarle a equipos que quizás se replieguen un poco más, pero yo creo que ya es un mito que quedó un poco más en el tiempo, por lo que recién decía Hugo. Hay equipos importantes en la Primera B Nacional, un equipo grande, de hecho. Uh-huh. Así que en ese sentido yo creo que podría llegar a marcar diferencia una idea así. Agradecemos a toda la gente que ya está por Twitter y por Facebook dejándonos sus mensajes. Hubo un llamado telefónico, Agus. Sí. Decinos el mensaje, así. Hugo. Sí, llamó Susana del Horno del Mirador, que nos contó una historia que quiso ver a Luciano, su nieto, cuando tenía 5 años, que se fracturó el fémur. Y bueno, que te escuchaba recién y estaba muy emocionado de escucharte nuevamente
y esta posibilidad de volver a Argentinos, así que ella agradecida por ese momento que tuviste con ella y bueno, por este presente. No, bueno, una alegría que pasen estas cosas, que la gente se acuerde y nada, que le mando muchos saludos y gracias por ese momento también. Brevemente, la historia fue, Luciano, el nieto de Susana, se rompió el fémur cuando tenía 5 años y bueno, Susana fue a buscarlo a Hugo y Hugo fue a la casa y estuvo con Luciano, así que bueno, se acordaron de ese momento, que tiene 15 años Luciano y llamó a la abuela para agradecer. Bueno, un gran abrazo. Ahora que estuviste en Argentina viendo los partidos en la platea, muchas veces lo cruzamos a Hugo, ¿sentiste el afecto de la gente? ¿Te reconocen? Y mirá, hay veces que sí, hay mucha gente que me reconoce. Quizás me fui con el, no sé, digamos, el pelo corto, volví con el pelo largo. Mm. Hay mucha gente que me reconoce. Lo confunden por ahí con Nico Gianni. Claro, sí, parecido. Sí, bueno, tenemos. Ahora se cortó el pelo él, pero tenemos más o menos la misma onda. ¿Y con qué Hugo Colace se podría llegar a encontrar el hincha argentino junior? Recién me mencionabas que no sos el mismo del que te fuiste hace varios años ya. No, obviamente que tengo otro tipo de experiencia. En ese momento que me fui de Argentino, también no nos olvidemos que yo estaba en las selecciones, estaba jugando en mundiales, o sea, no era que era poca cosa. Lo que pasa es que nos tocaba situaciones que bueno, nos tocó descender apenas debuté. En ese momento hablábamos de jugadores de la división, traían a jugadores de esa división, del Nacional B, que se necesitaban esos tipos de jugadores, y por ahí hay muchos chicos del club no nos tocaba jugar. Uh-huh. Y eso, bueno, es una aclaración por el hecho de después que llegó un tiempo que me tuve que ir, claro. Porque no me daban la continuidad que necesitaba. De hecho, fue algo que se habló mucho el último año, con jugadores de que el año pasado, recordemos, con el Caruso Lombardi, terminaron salvando, entre comillas, los pibes del club, sí, al equipo, y después trajeron esas incorporaciones que volvieron a tapar a jugadores que finalmente no jugaron juveniles. Eso igual en la carrera del jugador suele ocurrir bastante. Sí, pasa. Hoy en el fútbol pasa siempre, creo. Y la posibilidad esta de un torneo largo, como se va a llamar el de los 30 equipos, ¿le otorga al jugador cierta tranquilidad más en ese aspecto? Sí, las dos cosas. El Nacional B de ahora, fíjate que yo creo que el hincha argentino tiene que estar ilusionado ya porque yo estoy seguro que Argentino vuelve enseguida. Uh-huh. Y si vuelve enseguida, después ya se hace otro torneo que se va a ser más largo, va a ser diferente, algo nuevo. Yo creo que Argentino vuelve y hay que estar ilusionado. Ahora que estuviste viendo estos últimos 6 meses y un poco más, el fútbol argentino, a diferencia del fútbol francés o el inglés, ¿qué te llamó la atención? ¿Si hubo grandes cambios desde cuando vos estabas? No sé si grandes cambios. A mí me tocó vivir otros países y otro tipo de juego. Uh-huh. Quizás mucho más rápido, más dinámico, pero porque lo requiere la liga, no es que el fútbol argentino es más rápido o más lento. Vos tenés que adaptarte a cada liga. Uh-huh. Quizás hoy un jugador argentino va a jugar a la liga que jugué yo, a la segunda división de Inglaterra, y no se adapta. Y yo, gracias a Dios, llegué y me adapté y tenía ganas de jugar y me fue muy bien. Y más allá de eso, lo extra futbolístico, digamos, fuera del campo de juego, adaptarse a un país nuevo, imagino que no fue fácil. No fue fácil, pero también es muy lindo. Es muy lindo vivirlo, sí, es muy lindo vivirlo porque te das cuenta de muchas cosas, de que también al jugador a veces que hay, como el jugador tiene respeto a la gente, a veces hay que tratarlo como tal, como es un jugador de fútbol que hace su trabajo también, que no es que quiere entrar a la cancha a jugar mal, porque eso es no lo puede hacer nadie, no entra en la cabeza del jugador de fútbol. Qué bueno que tocas ese tema, porque la gente de Argentinos, bueno, vos sos bastante seguidor de las redes sociales, lo sabemos porque tuiteás a menudo. La gente de Argentinos y el público argentino en general, como que es demasiado sanguíneo y a veces mandan frases que, digamos, son casi inconcebibles. ¿Vos lo entendés? ¿No lo entendés? Sí, lo entiendo. Es una manera de manifestar su enojo, quizás. Pero no, por eso el fútbol argentino, vos sabés que si no jugás todos los partidos bien, en algún momento no podés conformar a todo el mundo. Es así, esa es la gran verdad. Quizás en ese sentido se extraña un poco el clima europeo, o quizás la pasión argentina tira más. Son las dos cosas. En Inglaterra te toca vivir cosas que
que el estadio por una pavadita se levanta y te aplaude. Y también te falta lo que tiene el hincha argentino, esa sangre, ese aliento todo el tiempo. Yo creo que faltan que se complementen todas esas cosas. Hablábamos de la gente, ahora vamos a hablar un poco del técnico Vichy Borghi, que cuando expresa su gran frase de que hay que decirle a muchos ex argentinos que el club dio todo, que vengan a dar algo, ahora es el momento de hacerlo realidad. Sabemos que estás vos, por supuesto Piculichi, que ya volvió. ¿Te entusiasma el proyecto o ves que hay otros referentes acercándose? La verdad que yo hice lo que sentía yo. Uh-huh. Después, bueno, no es una decisión mía. Yo hoy estoy entrenando, saben que estoy entrenando en el club. Después la decisión es del técnico. El técnico quizás no le gusta a Hugo Colace cómo juega y no me quiere. Es una realidad. ¿Hablaste con Borges todo el tiempo? No hablé porque la verdad que no lo conozco. No voy a ir a hablar con él porque porque no lo conozco. Yo ya declaré lo que quería hacer. Ya mucha gente sabe en el entorno de argentino, así que si algún día me llama o no, yo estoy agradecido igual. Bien, hablemos de un poco de Piculichi, que hoy es el referente del plantel. ¿Te sorprendió el momento que haya decidido volver, cómo está físicamente? A nosotros personalmente era una de las grandes promesas, pero viste como pasa con estos casos en que por ahí regresan, pasa mucho tiempo y decís, bueno, a ver cómo está. La verdad que sorprendió para bien y con mucho más. No, sí, seguro, por eso tenés que cambiar el era, una de las grandes promesas, porque tenés que, o sea, Picu va a seguir estando y va a seguir dando lo que viene dando estos partidos. No me cabe ninguna duda, yo soy uno de los mejores amigos de él y hablamos siempre. Él quería volver y lo hizo, lo concretó. Gracias a Dios es un ídolo del club. Entonces, cuando vino, la verdad que todos los partidos que jugó, él hizo lo que tenía que hacer. Y Piculichi volvió y en ese sentido el hincha de Argentina Juniors está muy agradecido con él. ¿Pero por qué crees que por lo general a otros jugadores les cuesta más volver o no terminan teniendo una segunda etapa en Argentina Juniors? ¿Por qué crees que pasa esta situación? No, hay imponderables que la gente no sabe, quizás ustedes tampoco. Hoy yo estoy acá y a mí no me llamó nadie todavía. Entonces capaz que pasa el tiempo y sigue sin llamarme nadie y después entre un foro o una red social capaz que dicen que... O de repente me fui a otro lado y de repente dicen, no, Hugo Colace no quiso quedarse. En realidad quizás no fue así, porque no me llamó nadie, entonces me salió otra cosa y me tuve que ir. Esas cosas yo creo que pasan también con los jugadores que vienen de afuera. Y a veces hay rumores que crecen más que las propias verdades. Eso, bueno, ya lo vivimos en el caso del año pasado, que sin ir más lejos decían que se había vendido el descenso. Y hubo así... Sí, suspicacias en este fútbol argentino y permanentemente en ese sentido, así que tiene razón en lo que dice. Bien, hablando del torneo de primera división, bueno, lamentablemente no vamos a estar. ¿Has visto otros equipos jugar, Newell's, Lanús? ¿Cuál es la forma de juego que más te gustaría vos implementar? Y para mí la de Newell's. La de Newell's es siempre salir jugando. Ya desde el vamos, que es el arquero, ya te indica que el equipo quiere salir jugando. Vos lo ves a Bernardi en el medio. O sea, yo miro siempre mi posición. Claro. Y el tipo quiere salir jugando todo el tiempo, va a buscarla, ordena. Eso yo creo que es mi forma de que me gustaría jugar a mí. Uh-huh. O sea, ese es mi estilo de juego, quizás. En el 2010 Borghi jugó doble 5, recordamos, Ortigo San Marcio, por supuesto. ¿A vos te gusta jugar con un acompañante de ese tipo o por ahí más suelto? Sí, no, en el medio yo creo que me puedo adaptar de las dos maneras. Obviamente es muy lindo tener un jugador como Ortigosa al lado. Uh-huh. Yo creo que te simplifica el juego. Pero bueno, hoy él está en otro lado, yo todavía no llegué, así que sería hermoso. Volviendo un poco atrás con el tema de las promesas que hablábamos hace un ratito, de la reserva, más allá de que este último campeonato no pudo pelearlo arriba, Argentinos hace rato que viene peleando campeonatos en la tercera división, y entonces yo te quería preguntar si vos tenías algún jugador para destacar, más allá de que nosotros acá ya estuvimos con Lautaro Rinaldi, quizás alguno que a vos te haya sorprendido y que nosotros quizás ya tenemos que ir anotando para tener en cuenta. Y bueno, es uno de los que acaba de nombrar, Lautaro juega muy bien, entrena muy bien, que eso es fundamental. Hay chicos que están en la selección, como Alan Di Fonti, el Chueco García, que esos son. Si están en la selección, yo creo que es por algo y yo creo que se merecen
a su debido tiempo que estén en con un lugar en la primera. Agradecemos a toda la gente que se comunica. Bueno, hay gente que directamente sube el video de YouTube de Colace, lo que hacían los representantes, ya lo hace la gente. Dice, bueno, jugador, pregunta cómo fue tu salida de Argentinos Juniors, ¿hubo algún tipo de problema? No, eso, bueno, justamente lo que se habló mucho en la red social, que una persona me dijo que me fui por el 20%. Sí, me fui por el 20%, pero por lo que hablamos. No es que yo me enojé más. Si hablo con Luis, hablo con todo. Voy a Argentino, me dejan entrar a todos lados. O sea, si una persona se fue mal del club, esas cosas quizás no... O sea, de que me dejen entrar a todos lados como si fuera, claro, mi casa. Surgió ese momento que no me quedaba otra porque no me tocaba jugar. O sea, si yo estaba en la selección y no me tocaba jugar en mi club, es como que algo andaba mal. Entonces yo tomé la decisión de irme, pero no tengo un juicio, nunca hice un juicio económico con el club. Vuelvo todos los partidos, así que no hay nada del otro mundo. Lo que muchos jugadores comparten es el deseo de volver a su casa, y Hugo Lacer lo dice, digamos, ya desde su propia biografía, que es su propia casa, como él lo dice, cada vez que llega al Diego Armando o cada vez que va al Bajo Flores, encuentra esta diferencia. ¿Viste mucho el cambio del Cefa, del Bajo Flores? Sí, es... cada vez está más avanzado, está muy bueno, las canchas están muy buenas. Es algo muy lindo porque a los chicos hay que darle su valor. Por ahí antes no tenían todos los fundamentos que tienen ahora, así que esas cosas son muy valorables. Le vamos a pedir a Nati que le pase los auriculares a Hugo, que tiene un llamado de alguien que lo quiere saludar. ¿Qué tal, Leo? Te saluda a la mesa de Argentina Pasión. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos con tu amigo Hugo Colace, que vino acá, por supuesto, a dar sus palabras, recordando algunos de las historias que vivieron juntos. Sí, la verdad que un gran amigo, Hugo. Nos conocemos prácticamente de los 9 años, así que nada, ahí está. Esperemos que pueda cumplirse de que vuelva al club como él tanto desea, ¿no? ¿Te entusiasma parte del proyecto la llegada de Hugo Colace y otros referentes? No se escucha bien, perdón, Te decía si la llegada de Hugo Colace, o que Hugo Colace ya estaba entrenando con la reserva, y la posible llegada de otros referentes también de tu generación y algunos después, si te entusiasma. Sí, ¿cómo que no? Jugadores que salieron del club, jugadores que quieren al club, siempre son bienvenidos. Sabemos, por ahí la gente hoy no sabe toda la trayectoria que tuvo Hugo jugando en Europa, jugando en otros equipos, y bueno, es una revancha para él que lo pueda demostrar. Ojalá en Argentinos, ¿no? Hugo, ¿sentís una revancha? Sí, por supuesto. Es una revancha y un desafío grande. ¿Algún mensaje para Piscu? Y si no, ya lo dejamos descansar. No, nada, amigo. Ya hablamos y nos vemos pronto. Dale, Hugo. Sí, nos estamos viendo todos los días. Nada, un gran amigo, y siempre a los amigos uno le desea lo mejor, y ojalá que sea en Argentinos Juniors, ¿no? ¿Lo viste jugar a Hugo en estos últimos 6 meses? ¿Estos últimos 6 meses? Sí, lo viste jugar. No, lo vi en los entrenos, pero no, jugar no lo vi. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo ves? Sí, por lo que dicen todos, que lo ven muy bien. Yo lo vi muy poco, porque entrenamos en diferentes lugares, pero por ahí chicos que suben de reserva siempre hablan de él y siempre dan muy buenas referencias. Igual ya lo conozco, sé lo que puede dar, sé lo que puede aportar, y sé lo que es como jugador y como persona, ¿no? Gracias, Piscu, por la comunicación, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chao. Bueno, pasaba Leo Pisculici. ¿La llegada de los referentes, o en tu caso, te sirve de aconsejar a los chicos más chicos? ¿Ves que te vienen a pedir ayuda? Porque los chicos cambian mucho. Bueno, justo ayer yo por ahí estoy un poco más sensibilizado, vi una película del otro Maradona y habla mucho de los juveniles y cómo cambiaron en los últimos tiempos. ¿Vos lo ves ese cambio cuando eras vos chico y vas a ver a los referentes? Sí, ahí se nota un cambio, una madurez diferente. La verdad que antes a mí me tocó subir a primera muy chico, y gracias a Dios en ese momento estaba Mariano Herrón, el Pocho Insúa, Cogliandro, mucha gente que fue figura en su momento, y nos tocó que nos dé muchos consejos. Uh-huh.
Eso fue muy importante para nosotros. ¿Crees que es positivo que hoy se genere una maduración a más temprana edad para quizás afrontar a lo que se tienen que encontrar en la primera división? Por ejemplo, lo que le tocó vivir, no sé, a Lucas Rodríguez, a Drupi Gómez, el torneo pasado donde Argentinos de repente caía, se encontró con un Independiente mano a mano y eran los juveniles los que ponían el pecho a esa situación. Así que en ese sentido te pregunto si quizás es mejor que tengan una maduración cuando son más jóvenes. Sí, es que la tienen que tener y yo por lo que veo, Fabián en la reserva siempre le transmite eso, le transmite que en cualquier momento ellos tienen que jugar, que es así, y yo desde mi parte también veo lo mismo. De un día para el otro, Checho me llamó para ir a la pretemporada y te encontraba ya haciendo cosas que ya eran más de hombre que de, uh-huh, que de inferiores. Bueno, agradecemos por supuesto a Hugo Lace, que es el que ustedes están escuchando. Ya vamos cerrando la nota. El hecho de que la reserva juegue y las divisiones inferiores con un sistema de juego y la primera se tenga que adaptar al técnico. Eso desde tu forma de verlo y con tu experiencia de haber jugado en el exterior. ¿Modifica? ¿Afecta? ¿No afecta? No, yo no creo que afecte. Sí, todo desde la primera hasta abajo, yo creo que, o sea, por mi forma de ver, todo tiene que jugar de la misma manera, porque por eso mismo la reserva, de un día para el otro necesita un jugador el técnico de primera y tiene que estar adaptado al sistema que está utilizando. Bueno, si hay alguna pregunta más, cerramos y seguimos con el programa. Lucas. No, seguimos con el programa. Bueno, Hugo, agradecemos muchísimo tu presencia y esperemos, por supuesto, que estés en el torneo nacional que ahora vamos a estar analizando, con esas ganas que tenés de esa revancha, que sin duda va a sorprender a más de uno. Y también, con el regreso, como estaba contando recién, de quizás otros cielos que quieran llegar a Argentina para dar una mano también. Ojalá, Dios quiera, y muchas gracias por invitarme. Bueno, así pasaba Hugo Colace en Argentinos Pase. Ciudad Moto, qué buenas motos. Motos y cuatriciclos retirás ya, sin anticipos. Cuotas fijas 100 pesos. Entrega inmediata solo con DNI. No esperes más, elegí la moto que vos querés. Ciudad Moto, 5295-5555. Ciudad Moto, sponsor oficial de Argentinos Juniors, presenta toda la información de las inferiores del bicho. Ciudad Moto, teléfono 5295-5555, www.ciudadmoto.com. Argentinos Pasión.
Bien, así pasaba Hugo Colace, la verdad que una entrevista muy jugosa. Yo creo que a más de uno lo sorprendió, así como a nosotros, esas ganas que tiene de mostrar o de tener una revancha en Argentinos Juniors y esa deuda que siente el jugador para con una institución. Está bueno que sí, está más que seguro que sí, porque muchos hinchas a lo largo de estos años se han quejado en las redes por los distintos medios que necesitaban de quizás un ídolo que regrese o quizás un ex jugador que regrese, y en ese sentido Hugo Colace a través del Twitter y ahora en los estudios de Argentina Pasión lo hizo, así que la verdad que eso es muy sano y es un mimo para el hincha argentino que sin dudas en este momento lo necesita. Bueno, y entre tantas noticias, algunas dulces, algunas agridulces, tenemos una buena noticia este fin de semana que fue el retorno a las canchas de Seba Giovinni luego de una lesión importante que había tenido el semestre pasado, que le llevó varios meses de recuperación. Tenemos la oportunidad de comunicarnos con él. Seba, ¿cómo estás? Te saluda a la mesa de Argentinos Pasión. Hola, buenas noches, saludo a todos ahí. Bueno, Seba, volviste después de tanto tiempo, después de una lesión importante. Contanos cómo te sentiste. Bien, la verdad que muy bien, muy contento por el regreso, feliz de poder jugar de nuevo al fútbol. Me sentí muy bien porque me vi en buena forma, que volví en buena forma. Y bueno, muy contento por ese sentido y porque lo sacamos, a la lesión la sacamos antes de tiempo. Y bueno, por suerte todo bien. Bien, bueno, justo te toca vivir un momento en que la primera está sufriendo un descenso que afecta, por supuesto, también a la reserva. Recordamos que en la B Nacional no hay reserva. ¿Cómo te pega esto a vos, que justo estabas volviendo? Sí, no, a mí la verdad que yo soy de primera, yo estoy en el plantel de primera, ya hace 3 años, y bueno, y hace 9 en el club, así que imagínate el dolor que sentí. Lo siento, la tristeza que siento en este momento, pero bueno, hay que laburar, hay que poner todas sus armas, todas las armas que le tenemos nosotros a disposición del club, del técnico y de quien las quiera para sacar de esto adelante y volver a Argentino al lugar donde nunca se tenía que haber ido, que es Primera División. Exacto, bueno, aprovechamos ya, era para saludarte solamente y felicitarte por tu retorno a las canchas, ya que tenés la posibilidad de compartir tanto tiempo con el plantel de Primera División. ¿Cómo viste a tus compañeros? Si pegó muy fuerte dentro del plantel lo que está pasando, digamos. Sí, la verdad que es muy triste, era una amargura que veníamos trayendo fecha tras fecha, por ahí contra Vélez se creó un clima de esperanza, de alentador, pero bueno, era algo que era muy difícil levantar, que dependíamos mucho de otros resultados, y bueno, se terminó de concretar el otro día, y la verdad que al otro día, por ejemplo, ayer ni nos miramos a las caras solamente y no ni se hablaba. Así que una tristeza grande, pero hay que dejarlo atrás y bueno, hay que seguir laburando a full para prepararse bien para lo que viene. Bueno, Seba, lo que viene seguramente va a ser muy importante, así que agradecemos la comunicación y que nos hayas atendido un día como hoy. No, por favor, gracias a ustedes y que sigan bien. Así pasaba Seba Giovinni. Argentinos Pasión, 10 años. Algo que me olvidé a lo largo del programa fue repetir las vías de comunicación, Nati, si querés. Igual la gente se comunicó, por supuesto, con el Facebook y el Twitter, pero el teléfono también, si querés, podés dar. Por Facebook nos comunican, nos buscan como Argentinos Pasión, en Twitter, @ArgPasión, y por teléfono al 4555-4013. Bien, antes de meternos un minuto con el próximo partido que nos enfrenta a un ex técnico no muy querido por mí, cada uno sabrá su opinión sobre el ex técnico de Argentinos Juniors, hace minutos se votó y se aprobó la creación de un nuevo torneo, el Torneo Nacional, que digamos otorga 10 ascensos en diciembre de este mismo año, con lo cual Argentinos puede descender y ascender el mismo año, lo que sería otro hecho de color en la historia de Argentinos Juniors, ¿eh? Porque mal o bien, el bicho está rodeado de este tipo de sucesos a lo largo de su historia, entradas por la ventana, salidas dudosas, ascensos que se dieron de baja por decretos, situaciones conflictivas, así que bueno, ya estuvo haciendo los deberes Lucas y algo nos va a contar, por supuesto, estamos con la información al momento, ¿eh? Porque durante el programa fue que se aprobó este tipo de torneo. Básicamente lo que hay que contar es que en la próxima B Nacional, que recién vos mencionás que se iba a llamar Torneo Nacional, la van a jugar los 3 descendidos de la Primera División,
los 15 que van a mantener la categoría y también los dos ascendidos de la B Metropolitana y del torneo argentino A, ¿sí? Eso da un total de 22 equipos, al igual que hay en este momento. Para que asciendan 10 equipos a la primera división en el año 2015, se va a jugar un torneo con dos grupos, en donde cada grupo tendrá 11 equipos y van a ascender de categoría los primeros 5 de cada grupo. Habrá que ver cómo se arman esos 11 y esos 11. Sí, eso todavía los detalles no están confirmados, sin embargo se estima que tendría que ver la posición que mantuvo cada equipo en el torneo nacional, uh-huh. Y ahí ubicando también a los descendidos y también a los ascendidos, pero sería por un tema de posición y no se haría al azar eso. Pero habría que ver finalmente qué se decide, porque también se podría resolver hacerlo geográficamente, así que eso aún no está confirmado. Básicamente eso es lo que hay que decir, que van a ascender 5 equipos por cada grupo, lo que da un total de 10, y esos 10 pasarían a estar en el próximo torneo de primera división junto a los 20 que ya van a estar a partir de junio. Todo lo que venga de la Asociación del Fútbol Argentino y que no sea hecho al azar, a mí me genera, la verdad, suspicacias, y es donde más temo. Mientras vos comentabas eso, yo tenía un pensamiento y fue, mientras tanto leía un poco Twitter, y el mismo pensamiento que tuvo Javier Reimiser, que hace varias semanas se comunicó con nosotros cuando todavía teníamos chances matemáticas, aunque eran pocas, y nos pudo ayudar. Y el pensamiento fue de él: tengan en cuenta que a partir del 2015 va a haber 15 árbitros dirigiendo Primera División, con todo lo que eso implica, y teniendo en cuenta los malos arbitrajes que hubo, o que hay hoy en Primera División, ni hablar en la B Nacional, que ni siquiera todavía no lo tenemos tan presente, pero lo vamos a tener. Sin dudas, por eso hoy por hoy se ven árbitros constantemente bajando de Primera División a la B Nacional. De hecho, Independiente lo dirigió la fecha pasada Macri, lo va a estar dirigiendo Lunati, así que en ese sentido los árbitros hoy por hoy bajan y suben constantemente, acorde al rendimiento que también tienen. Volviendo al tema del torneo, sí, uno quizás encuentra ciertas suspicacias, uno quizás puede llegar a tomar alguna explicación de por qué se crea este nuevo formato, tratando de entender cierta federalización del fútbol, tratando de que el fútbol llegue a más provincias, no solo con la primera división, sino también con sus categorías menores, pero bueno, cada uno tendrá motivos o para creer en ciertas suspicacias o para creer que realmente puede llegar a ser una herramienta de inclusión económica y social también. De hecho, ahora estoy leyendo un poquito, dicen que el 90% de las provincias van a estar representadas en este torneo nacional, perdón, en este torneo de los 30 equipos, con lo cual le da a los equipos de Capital Federal una presión extra que a mí a priori me preocupa. Digamos, un equipo que tiene el apoyo de toda una provincia a nivel económico no es un equipo que está en el barrio de La Paternal rodeado de otros 20 equipos más que pelean por lo mismo. A mí me preocupa. Sí, es cierto lo que vos decís, pero no hay que dejar de tener en cuenta que Argentinos Juniors es un club de barrio reconocido, que tiene cierta estructura atrás, que quizás lo diferencia de otros clubes de barrio, que yo creo que en este sentido de lo que vos decís, sí van a estar más complicados luchando contra equipos provinciales. Yo creo que por hoy Argentinos Juniors tiene una espalda que le permite quizás no sufrir las consecuencias de un nuevo formato. La verdad, arranqué el programa tan deprimido como lo terminé el domingo luego del programa en AM610 junto a mis compañeros de aquel entonces, y sobre todo luego del partido con River. Pero bueno, acá estando entre gente de Argentinos Juniors, habiendo tenido la presencia de Hugo Colace, hablando un poco con los oyentes, de a poco la gente empieza a pensar en lo que viene, que es el próximo torneo, este torneo que acabas de mencionar. Un torneo que promete muchos partidos y viajes para nosotros, que tenemos que ir a cubrir los partidos, Lucas, así que prepárate. A ver qué viajar, pero bueno, ahí estaremos para ponerle el pecho y para vivir la experiencia también. Ya estamos hablando con nuestro operador Lucas, que es hincha de Independiente, que nos estuvo asesorando sobre recorridos, ómnibus y demás, cosas que este año le tocó vivir mucho, así que bueno, esperemos utilizar los mismos medios de comunicación y que nos cuente cuáles fueron los buenos y que cuáles fueron los malos viajes. Así es. Bien, antes de que, bueno, decíamos que a la gente de Argentinos Juniors y todos estamos pensando en lo que viene, que es este proyecto que incluye muchos referentes del plantel, mucha gente que está volviendo y que de alguna manera, dentro de lo malo que nos toca vivir, entusiasma un poco. Si obviamente el bicho se hubiese salvado y hubiese quedado en primera división, el proyecto sería mucho más exitoso. Hay muchos jugadores del plantel que se tienen que ir, otros volver, pero bueno, estábamos hablando de un torneo para el cual todavía no ha finalizado el torneo que estamos actualmente compitiendo, más allá de que hayamos descendido. El día viernes, sin ir más lejos, tenemos que enfrentar a Quilmes, otro equipo que también está muy complicado. No es la primera vez que Argentinos define la suerte de otros equipos, ya sea con Quilmes y también con el propio River, así que en ese sentido Argentinos va a ser un protagonista esta vez
Y como hacemos siempre todos los martes, tenemos la oportunidad de comunicarnos con un periodista del Diario Popular, Alberto Calegari, que nos va a hablar un poco del equipo de Caruso Lombardi. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto grande, ¿eh? Bien, bueno, nosotros todavía, la verdad, ya estamos mal. Y ustedes están, no sé, ahora me lo vas a decir vos, ¿cómo está el equipo de Quilmes para enfrentar el viernes al descendido Argentino Junior? Bueno, con un equipo que seguramente irá con variantes obligadas, porque por empezar tiene que reemplazar a los dos zagueros centrales por razones disciplinarias de ya, la expulsión, bueno, uno por expulsión y otro por acumulación de 5 tarjetas entre Lema y Carly, Carly expulsado y Cristian Lema que llegó al límite de 5 amarillas. Y bueno, luego verificar el tema físico de algunos jugadores, así que se estima que Ricardo Caruso Lombardi promueva no menos, o sea, ya de por sí 2 cambios obligados, y bueno, puede siempre esperarse 1 o 2 cambios que tienen que ver con cuestiones más bien, yo no diría tácticas, o sea, digamos, terminan siendo tácticas, uh-huh. Pero las razones fundamentales pasan por lo físico, ¿no? La condición física de algunos jugadores. Es muy común que Caruso Lombardi mueva de un partido al otro jugadores que uno espera que jueguen, pero sin embargo no juegan porque el técnico ve algún detalle que tiene que ver con lo físico, con cómo terminaron el partido anterior, y bueno, y de allí puede surgir alguna sorpresa. Así que pensando en Argentinos Juniors, en el partido del viernes, un equipo con variantes, con cambios, algo que en Quilmes ya bajo la batuta de Caruso Lombardi ya se está acostumbrado, ¿no? Uh-huh. A no repetir formaciones de un partido al otro, porque Quilmes tiene una problemática muy especial, ¿no? Por lo menos en esta temporada, que tiene que ver con cuestiones eminentemente físicas. Caruso Lombardi es el tercer técnico, ¿no? Uh-huh. Arrancó la historia con Nelson Vivas en su primera experiencia profesional, luego siguió Blas Yunta y Caruso Lombardi llega como tercer técnico. Cada entrenador echó culpas, algo muy recurrente en el fútbol y lamentable, por cierto. Cada entrenador echó culpas, entre comillas, a la condición física que se encontró con respecto al ciclo anterior. Y Caruso Lombardi no fue la excepción, no. En términos de récord, no tanto. A la prensa en general lo dio a entender en alguna oportunidad, pero no fue tan explícito. Sí, en el sotoboche, ¿no? En el off the record, donde encontró un plantel semidestruido físicamente, muy crítico de sus propios jugadores en cuanto al rendimiento físico, cosa que fue mejorando con el paso de las fechas hasta este último tramo del campeonato. Pero digamos que Quilmes va a cerrar su presentación en este campeonato con ese arrastre, ¿no? De cuestiones físicas, donde el técnico va evaluando fecha a fecha la condición de cada uno. Entonces, de repente, para el hincha, uno dice el hincha, bueno, ¿por qué no juega? Qué raro que no juega Caneo, por ejemplo, uh-huh. Qué raro que no juega Benítez o que no juega algún delantero. Bueno, tiene que ver justamente con cuestiones que maneja el cuerpo técnico y que por ahí escapan al público, ¿no? Bueno, el tema de que justo estés hablando del cuerpo técnico a nosotros nos incluye, porque Caruso Lombardi fue el técnico que tuvimos hasta este torneo. Sí, exactamente, estaba calculando, justamente estaba acordándome hoy que, bueno, como suele suceder en estos casos, ¿no? Uh-huh. Equipo que se va al descenso, por lo general cambió de técnico por lo menos 2 veces, o 1 o 2 veces, y Caruso Lombardi es parte responsable, ¿no? Del descenso de Argentinos Juniors también, así que me imagino un partido especial en cuanto al plantel, ¿no? Y a nivel hinchas también. Bien, bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo del torneo, ustedes todavía calculo que algo de esperanza les queda. Sí, no, por supuesto, Quilmes depende de sí mismo en, uh-huh. En cuanto a los números, Quilmes sumando, o sea, digamos, la matemática entrando en estas últimas fechas del campeonato le da como para depender de sí mismo. El problema para Quilmes o cualquier equipo en esa situación es cuando ya la matemática hace que uno deje de depender de sí claro. mismo y pasa a depender de terceros. En este caso, Quilmes, si gana todos sus partidos, comenzando con el partido que le ganó Racing, sumando 12 puntos, ahora 9, independientemente de lo que hagan los demás, como divide por 2 temporadas, supera varios equipos y mantiene la categoría perfectamente. Lo que pasa es que una cosa es la teoría, las hipótesis, y otra cosa es el partido a partido. Por estas razones que expliqué antes, ¿no? Hay cuestiones impredecibles, cuestiones físicas, de formación del equipo, cuestiones de incapacidades técnicas y tácticas de arrastre que hacen a
a una campaña. En lo personal pienso que no, salvo que no sume en estas últimas tres fechas y consuma el descenso, yo considero personalmente que Quilmes no ha tenido un plantel o un rendimiento como para descender, teniendo en cuenta el contexto. Es decir, el contexto viene de la temporada pasada, de 50 puntos con Omar de Felipe. Claro. Y en esta temporada, superando los 40 puntos, en este momento Quilmes tiene 39, superando los 40 puntos, en otras circunstancias, en otros campeonatos, equipos que se aproximaban a los 100 puntos en la sumatoria de dos campeonatos, de ninguna manera descendían, no tenían ni siquiera tenían problemas con ingresar a las últimas fechas con el tema del promedio. Ahora, evidentemente, la vara subió, las exigencias son otras, y, por ejemplo, Quilmes tiene dos partidos seguidos como local, Argentinos Juniors y Gimnasia Grima La Plata. Dos extremos, un equipo que, lamentablemente, y aprovecho la ocasión para saludar a todos los hinchas, ya lo hice por Twitter, en la red social, y al club, por el tema que siempre es doloroso de consumarse un descenso, y bueno, pero con la esperanza de reconstruir, ¿no? De reconstruir la rica historia y cuanto antes volver a encontrar la ruta. Si esa ruta es la vuelta primera, que sea con una base sólida, ¿no? Se enfrenta con un Argentino Juniors descendido y con un Gimnasia que pelea el campeonato. Son dos partidos de local que a priori, en hipótesis, podría sumar los 6 puntos. En hipótesis, ¿no? Porque en la práctica después hay que ver cómo se pone la pelotita dentro del arco contrario. Uh-huh. Sumando esos puntos, quedaría muy bien perfilado entrando en la última fecha con respecto a River, pero son cuestiones muy, muy relativas. Yo opino honestamente que Quilmes no está como para irse a un descenso en esta temporada, insisto, sumando la temporada pasada de 50 puntos. No ha sido el peor equipo, no es uno de los dos o tres peores equipos del campeonato. El otro día se enfrentó, creo que con el peor equipo de primera división, que es Racing. Racing no se va al descenso, ¿no? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con números unidos a la práctica. Uh-huh. Queda este tan mentado tema, ¿no? De esta reforma que acaba de aprobar el Comité Ejecutivo de AFA, este campeonato que realmente es un engendro, ¿no? Porque las principales ligas del mundo no se juega así. La FIFA hace años que la FIFA recomienda a sus federaciones, asociaciones miembro, que las ligas de primera división tengan entre 16 y 20 equipos, no más de 20 equipos. Y yo no recuerdo exactamente cuántos clubes juegan en el Brasileirão en la segunda mitad del año en Brasil, cuando se juntan todos, sí. O los que vienen de los campeonatos estaduales, si están en alrededor de 30 equipos, más de 25 seguro, no recuerdo exactamente, pero es una excepción. Y Argentina ingresa en una vorágine de 30 equipos, donde sale un dirigente y dice que pueden ser 32 o 34, donde hay una aprobación macro general, pero que en particular tendrán que pulir, definir infinidad de cosas, pero no deja de ser, creo yo, que cabe el término, un engendro más. Que tiene que ver con esta larguísima conducción del fútbol argentino a cargo de Julio Grondona. Bien, Alberto, muy completo tu informe. Alberto Caligari, decíamos Diario Popular, agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto, posiblemente el viernes nos veamos allá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este contacto, por este diálogo, y bueno, con respecto a Argentinos Juniors, realmente la admiración y el respeto que tenemos aquellos que tenemos unos cuantos años de profesión y también en la vida, con recorrido como para no perder la memoria y saber exactamente de quiénes estamos hablando, ¿no? Y hablar de Argentinos Juniors realmente es hablar de gran parte de la rica historia del fútbol argentino, de una escuela de fútbol que, bueno, por dirigencia, por avatares institucionales y futbolísticos, a veces el rumbo se pierde, esta es una ocasión de esas, pero también está la ocasión de volver a dejar la banquina, subirse a la ruta y encontrar de vuelta la senda, ¿no? Bien, Alberto, bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, así pasaba Alberto Caligari, ya que tenemos muy pocos minutos, la gente de Más Allá de la Isla, el programa que nos continúa, están listos para entrar.
solamente quedarme con una frase que dijo Alberto que sirve, que es hablando de la reconstrucción de Argentinos Juniors o refundación, como dijo Vichy Borghi. Reconstrucción suena más lindo porque recuerda los viejos tiempos que seguimos, y ese va a ser el mensaje que queremos dar desde acá y por supuesto que vamos a estar apoyando. Lo único, ayer fui a la premiere de la película del otro Maradona, que los directores Ezequiel Luca y Gabriela Miel, seguramente la semana que viene o la otra vamos a estar hablando con el protagonista. Una película que se recomienda, lo recomiendo personalmente a la gente de Argentinos Juniors. La primera hora cuenta mucho de los Cebollitas, se ve el Bajo Flores, se ve la historia de Argentinos Juniors, así que espero que la disfruten. Lo último para decir algo más, Lucas. Nada, la verdad que un programa muy interesante en lo que nos pudimos dar un mimo a nosotros mismos con las palabras de Hugo Colace, con lo que también decía recién el periodista de Alberto Caligari sobre la historia de Argentinos Juniors, que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en los malos momentos, y lo mismo, tratando de poner en el pecho la situación y tratando de que Argentina se pueda ir de la primera edición con la mayor cantidad de puntos posible para después ya empezar la famosa reconstrucción. Exactamente. Nati, ¿algo para decir? No, que duele, pero hay que mirar para adelante. Agradecemos a toda la gente de Radio Doppler y nos despedimos hasta el martes que viene. Aquí termina nuestro programa de radio, pero Argentinos Pasión te sigue acompañando toda la semana a través de www.argentinospasion.com.ar.